Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a el canal Axios 68 Green Life. Permítanme que le gustó el... No... Ahí está bien. Pues bien, nuevamente, bienvenidos a este canal. Una temática pues de videojuegos y blogs personales sobre mi vida. Hoy vamos a jugar World Wars Tanks. Un juego que me gusta bastante, la verdad. Pues dice que es como un Battle Royale, pero sin tantas personas, sino que estamos hablando de tanques, armas letales con grueso blindaje. Pues, ok, ahorita tengo una misión que completar, que es la de hacer daño con tanques pesados franceses. Y pues ahorita tengo que conseguir 30.000 puntos y luego otros 60.000 puntos. Este día lo estoy grabando ahorita temprano, son las 11:30 de la noche, porque ya a las 12 pues yo ya me voy a dormir porque me tengo que ir a trabajar. Quedémosle viaje y deséenme suerte. Ok. Donde podemos ver en nuestro equipo hay un FB-21-5B, son cazacarros, un mouse, un T-110 y los otros tres de abajo son tanques ligeros. Ok, me voy a ir con el mouse. Siento que me va a ir una mejor ventaja, un carro pesado igual que yo. Yo soy tanque pesado, solamente que él tiene más armadura que mi tanque. Aunque he dependido también la penetración del tanque rival. Y es, no estoy seguro de estar al 100% de su capacidad. Ok, esperemos detectar un adulto de adelante. Ok, yo aquí me mantengo al margen. Ok, ahí no atrás. No le pude dar. Ok, se me está como lagueando un poco, por decirlo así. El tanque nunca lo he visto en mi vida. Que me quede sin balas, tengo que recargar. Ah, esta mierda está perdida. Ya yo no voy a ir más, esta mierda se perdió. Y a la derecha me viene. Nosotros perdimos, mi team es Snoop. Tienes razón, acá no. Ok, está dando algo la acción el blindaje. ¡Oh! Pues ni modo, se perdió, no puedo hacer nada tampoco. ¿Sabes? Me gusta, o sea, ya aprovechando la tecnología del otro teléfono, puedo grabar me mismo y también puedo grabar el teléfono. O sea, es genial, pues. Ok, ¿cuáles son los problemas que hubieron en esta partida anterior? Es que... bueno, principalmente pues el equipo no tenía definido dónde iba a ir. Nos rodearon, nos tiraron esa la pinza de cangrejo. Los tanques pues eran tanques ligeros, no eran tanques pesados, y es bien complicado trabajar con tanques ligeros cuando son un tanque pesado, ya que en su gran mayoría pues ellos son los que detectan primero al enemigo, y esta vez no lo lograron hacer. Pero ni modo, a ver la otra batalla. Overstand es mule de juego, fíjate. Es mule de juego. Me gusta bastante porque realmente la comunidad no es tan tóxica como otros lugares. La jugabilidad es muy buena, los gráficos son buenos. Tiene bastante historia en sus partidas, bastante confrontamiento, bastante acción. Y pues hay muchísimas estrategias y gran variedad de tanques. O sea, no es como decir mi culpa por tal razón, porque mi equipo es noob o algo así. Al final pues tu tanque puede hacer la diferencia en una batalla según cómo te vas desarrollando y empeñando en el campo. Por ejemplo, ahorita tengo el ARL-44. El ARL-44 pues es un tanque pesado de nivel 6, que tiene muy buena armadura, muy buen disparo y muy buen equilibrio del...
muy buen equilibrio con lo que es el cañón, o sea, no se dispersa mucho el arma. Zafa. Aunque okay, aquí estoy muy mal posicionado, me están reventando acá. Ya me destrozaron el cañón, me destrozaron las orugas. No sé por qué cada vez que grabo me empezó que estás perdiendo. Solo cuando tú estés grabando gano un vergazo de partida. Ok, vamos a irnos otra vez. Como les digo, una misión que tengo que hacer y pues la voy a completar sea como sea, ya sea en video o fuera de cámara. Ah, no, hay alguien atrás también. Sería mejor si fuera en directo, ¿saben? Ahorita la verdad que me siento bastante solo. Estoy yo solito aquí jugando y pues solo lo único que sé es que lo está hablando a gente que al final pues capaz ni ven el video o nadie lo ve o no sé. En caso pues, en cualquier caso si tuviesen alguna consulta o algo, pues me la hacen saber por comentarios. Recuerden que mis plataformas van a ser actualmente pues Facebook, la página, el canal de YouTube, el no, permítame, esta pura mierda. El canal de YouTube, el TikTok y el Kawaii. Kawaii también. Este es un micrófono. Esto va en este auricular de aquí, pero como este casi no se oye, esto yo lo puedo conectar acá y puedo mantenerlo aquí a la par de mi boca, ¿sí? Pero no funciona muy bien, entonces no lo utilizo. Se escucha poco, o sea, no escucha como este, que este si yo lo acerco, pues es un buen micrófono. Ya este casi no se oye. Lo puedo usar para llamadas o cosas así. No hay batallas muchas porque obviamente hoy es un lunes a las 11:30 de la noche, o sea, qué pedo, pues. Y aquí no es como que hay bots o algo así, aquí todos son personas. Si quieres puedo ir adelantando el video cuando se cargue la partida, porque aquí voy a estar esperando. Déjame tu like. Deja tu like, cabrón. O cabrona. O pues, si aún estás viendo, pues esto aquí es un rodillo para quitar la pelusa de la ropa, ¿eh? La pelusa y los pelos de gatos y perros. O conejos. Bien eficiente. Hoy me quité un montón de pelos de un buzo que lo tenía. Bueno, démosla. Me callo para concentrarme. Esta la ganamos sí o sí. Me la pela, hoy sí ganamos. Si ahorita miran que está lagueando, probablemente sea por el juego que estoy jugando, porque realmente no sé por qué me está lagueando.
como les digo, uno está grabando, se sale cualquier pendejada. Nunca sale bien. Si es demasiado lag, pues ya directamente, pues ya, ya es el ya su internet, compa. Presentando a los Sherman, la copia americana rusa, perdón, la copia rusa del tanque americano. Ay, hijo de la gran puta, tenía autocargador. Te fuiste pisado, hijo de una gran puta. Pues tampoco ganamos esta. Bueno, creo que muchas derrotas y que yo de aquí a cerro video ya. También ya mucho tiempo, en 12 minutos ya. Bueno, tal vez otra partida la ganemos, tal vez otras no. Pero hay que seguir dando videos para la gente. Así que un saludo y nos vemos.